este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pietro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaban: mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta: ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y dile: suba al Padre mío, al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo sea alabado, sea por siempre bendito y alabado. Un camino de María Magdalena, un camino que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra vida, del pecado a la resurrección, de la vida sin Dios a una vida con Dios. Pero vamos a ver qué camino tenemos que hacer. This way the Maria Magdalene made it. Mary Magdalene, from the sin to the victory of God. From the no God in our life to the victory of God with me. But we need to see the way that we need to do. Dobbiamo fare il cammino di Maria Magdalena, forse nostra vita, dal peccato alla vittoria di Gesù, da no Dio a Dio con noi. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero vamos a ver, la Maria Magdalena se encontró con Jesús, se encontró con Él y le pidió ayuda. Y Jesús le quitó 7 pecados, curiosamente, son 7. 7 pecados capitales: soberbia, lujuria, avaricia, ira. Me faltan algunos. Pereza y gula. Y mira que están todos. Y estamos, cuando pensamos que no lo tenemos, lo tenemos a todos. Porque estos pecados capitales están encadenados uno con otro. The 7 capital sins, 7 sins that Jesus take away from Maria Magdalena. They are like a chain. It's pride, luxury, lust, gluttony, hate, envy, laziness. Also, everything is in our life. And if Jesus is taken away, all of them, you are free. If not, you are not free. Gesù può togliere questi 7 peccati capitali: lussuria, pigrizia, ira, avarizia, soverbia. Tutti questi peccati capitali che sono incadenati, incadenano la nostra vita, li può liberare.
para que seamos liberados. Estamos liberados para que nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, para poder cambiar nuestra vida. Y vamos a ver qué paso dio más. Otro paso. Después que se liberó María Magdalena, siguió a Jesús. Había un montón de mujeres, dicen los evangelios, alrededor de Jesús que lo seguían, entre las cuales María Magdalena, María de Magdala, María, la de su madre seguramente, pero también otras mujeres, dicen varios evangelios. Many women follow Jesus during the mission in the world. And that Maria Magdalena was one of them. They followed Jesus everywhere. Maria Magdalena, insieme a altre donne, hanno seguito Gesù nella missione in questo mondo. Seguir a Jesús para mantenerte en santidad. ¿Qué quiere decir seguir a Jesús? Ir a la misa, confesarse, ir a los pobres, buscar a los enfermos, ir con Jesús en la vida. Y vamos a dar un tercer paso. What is meaning to follow Jesus in our life? Go to the Mass, confession, adoration, and go to the poor. Go to the people they need. Go to the beggars, to the orphans. This is to go with Jesus in this life. Andare con Gesù in questa vita e andare alla messa, è vero. Andare ai poveri anche. Confessarsi sì, ma andare anche ai ammalati. Abbiamo un cammino da fare con Gesù. E teniamo che dare il terzo passo. Ir alla tumba. Deberíamos hacer este paso todos los días. Ir a la tumba y a ver esta vacía. María Magdalena estuvo en la tumba. Para poder decir así, metió la cabeza en la tumba, deberíamos meter también nosotros nuestra mente, nuestro corazón. A ver, está vacía, sí, está vacía. Resucitó, ¿quién es? El Maestro resucitó. ¿Te encontraste con él? Sí. ¿Qué hizo María Magdalena? Lo abrazó y le dijo, suéltame porque tengo que ir al Padre tuyo y al Padre vuestro y al Padre mío, al Padre, al Dios mío, al Dios vuestro. Quiere decir que Jesús es el camino y este salto lo tenemos que dar cada día. Este encuentro personal con el Maestro lo tenemos que tener cada día. Si tú te encuentras cada día con Jesús, tú lo puedes dar como la María Magdalena se fue a anunciar. He encontrado al Señor. Tú por la mañana, si te encuentras en la oración, en la misa con Él, tú no lo puedes tener para ti. Tú tienes que dar a Jesús. Y decir, he visto al Jesús, me ha dicho esto, Dios te ama. Y dices el Evangelio de hoy. ¿Qué le voy a decir a la gente? El Evangelio de hoy. Esto le vas a decir. Porque María Magdalena lo hizo. Ese es el tercer paso que nosotros tenemos que dar. Encontrar a Jesús muerto, porque la tumba es vacía, pero también resucitó. Llorar, porque murió, porque ella lloró, y tenemos que llorar cada día para poder encontrarse con el Maestro y dejarse con humildad guiar por Él, rendir tu voluntad. Si no lloramos porque Jesús murió por mí, entonces no tenemos compasión ni hacemos nuestra voluntad y nos equivocamos. Pero si lloramos porque Él es el Hijo de Dios que dio la vida por mí, entonces sí que dices, no quiero hacerte daño porque tú eres Dios, has dado la vida por mí. Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Como tú hiciste del Padre, yo también quiero. Por eso viniste. Las lágrimas de la mañana por delante de la cruz, te puede resucitar cada día y te puede llevar a la misión del Cristo resucitado. Si no lloras porque Jesús murió por ti cada día, no lo vas a entender. Porque en estas lágrimas te unes con el Dios Padre que sufrió cuando murió Jesús. Y en estas lágrimas Dios Padre te resucita, pero en la otra vida, no esta. In the tears of each day when you pray, like Maria Magdalene, you discover your life. And that's tears
When you'd cry because God was dying for you, you were discovered that Jesus, God, is loving you. Your tears is united in the tears of the Father because he was suffering, because the Son was dying. But that tears unite your will to the will of the Father. It is making you a humble son and daughter of God to make his will. Hope you try to cry each day for the death of Jesus, because in that way you are raised from the death each day. God Father will raise you from the death each day if you love his Son in this way and you follow him. Si tu ogni giorno ti alzerai e piangerai, le tue lacrime si uniranno al dolore del Padre per suo figlio che è morto. E queste lacrime resusciteranno la tua vita, perché Dio Padre ti resusciterà, perché tu apprezzi il prezzo che ha pagato Lui e il Figlio per la nostra salvezza. Solo così capirai che questa vita ha un senso e questa vita è una vita da dare per la santificazione delle nostre anime e dell'anima di tutte le persone che vivono nel mondo. Pidamos el don que él tuvo, la María Magdalena, de las lágrimas, del arrepentimiento, de no pecar más para la gloria de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Pidamos el Espíritu Santo que sople sobre cada uno de nosotros, para que miremos con amor de Jesús, con su mirada a los hermanos, que hablemos como Él habla, que abracemos como Él abraza. Ask the Holy Spirit the gift of the tears of repentance, tears of love of God, that you feel that Jesus love into your life, love is coming to restore the world for your eyes, for your mouth. God wants to love the world and can use you just in a way to make his divine will. Lascia che Gesù mandi il suo spirito su di te, come ha mandato sulla Maria Magdalena, anche su di te, con il dono delle lacrime, perché cosa possa guardare con i tuoi occhi, parlare con le tue parole a tutti i fratelli, e instaurare il regno di Dio dentro il tuo cuore. Pidamos al Señor por las almas del purgatorio, las almas errantes, por el Santo Padre, Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, por la paz en el mundo, paz en Ucrania. Rezamos por las familias, los huérfanos, las viudas, los viudos, los jóvenes y por todas las intenciones que tenéis en vuestro corazón para esta Santa Misa. We pray in a divine will for the purgatory souls, for the family, youth. We pray for the Holy Father, Pope Francis, Bishop, Priest, Deacons, orphans, prisoners. We pray for the peace in the world, peace in Ukraine. Preghiamo per la pace nel mondo, pace nell'Ucraina, per il Santo Padre, Papa Francesco, Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, per le anime del Purgatorio. Preghiamo per tutte le nostre intenzioni. Ruha, escúchanos, Señor, líbranos, Señor, no soy yo, es Jesús que vive en mí. No soy yo, Jesús, que lo pide en mí, divina voluntad, sana mi vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.